Oh Dios, en el día de hoy te clamo por mis hijos. Di sus nombres. Clamo a ti, Dios, ahora, por esa fe perfecta en ti, Señor, que hará posible que yo reciba esta mi petición. Día 14. Orando para que mis hijos siempre digan la verdad. Amado Padre misericordioso y mi Señor, agradezco cada respuesta a mis oraciones porque tengo la certeza de que me escuchas. Entiendo que tus planes para mis hijos son mejores que los míos y confío en que tú completarás la obra que ya comenzaste en cada uno de ellos, cumpliendo cada promesa que me has dado para sus vidas. Hoy te clamo de forma especial para que ellos sean llenos de tu espíritu de verdad. Que mis hijos, di sus nombres, amen la verdad y rechacen la mentira, teniendo claro que proviene del enemigo. Líbralos de practicar la mentira y pon en su corazón el deseo de hablar siempre solo la verdad y vivir con transparencia. Amado Jesús, ejerce autoridad sobre cualquier espíritu de mentira, falsedad, hipocresía, cinismo, doblez, engaño, manipulación, que quiera afectar la vida de mis hijos. Expúlsalos de sus vidas y envíalos a los pies de tu santa cruz, sin ningún poder ni autoridad. Mi Dios, uno y trino, expulsa con tu gran poder a Satanás y sus demonios de la vida de mis hijos. Declara ahora que tu Santo Espíritu llena la casa interior de mis hijos y habita allí. Padre bueno, te entrego a mis hijos y te pido que no permitas la influencia de ningún espíritu inmundo de falsedad o mentira en sus vidas. Clamo a ti para que cada vez que mis hijos hablen mentiras, todo salga a la luz rápidamente, para que ellos sepan y entiendan que no pueden andar con mentiras delante de ti, mi Dios. Señor Jesús, te pido que tomes el control y actúes en sus vidas, de manera que todo lo que ocultan, por temor a las consecuencias, salga a la luz, y que todo secreto o cosa oculta que esté destruyendo sus vidas sea conocido, para que tú puedas ayudarlos a sanar y ser verdaderamente libres en ti. Padre Santo, dame carácter como mamá, como papá, para tener la sabiduría de disciplinarlos cuando mientan o manipulen. Mi Dios, uno y trino, no permitas que mis hijos sean manipuladores, tramposos ni mentirosos. Invoco ahora tu espíritu de verdad sobre mis hijos para que los guíe y les enseñe todas las cosas, para que puedan vivir una vida libre de mentiras y falsedades. Todo esto te lo pido, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oh Santísima Virgen María, en cuyos brazos el mismo niño Jesús siempre encontró un refugio seguro, sé tú nuestra poderosa medianera y abogada, y alcánzanos de Dios el socorro que necesitamos. Madre mía, te confío a mis hijos. Di sus nombres. Que tu bendición los acompañe, los guarde, los defienda, los anime, los sostenga. Guíalos y protégelos siempre. Madre mía, socorre a mis hijos. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.